Buenas noches desde Tordesillas. El público expectante ya para lo que vamos a ver en los próximos minutos. Estamos a lunes y, como saben, teníamos que mostrarles lo que ocurría en el fin de semana en la provincia de Valladolid. Teresa Campos, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, Teresa, ¿qué tenemos aquí preparado en Tordesillas? Pues es un espectáculo de videomapping que hemos organizado desde las concejalías de Turismo y de Cultura. Y bueno, la intención era mostrar algo diferente para los vecinos y también los visitantes del municipio. Bueno, ha creado mucha expectación lo que es el evento. Y aparte hay que decir que no se preocupen si no lo han visto, lo van a ver ahora mismo en la televisión, pero lo pueden ver en persona. ¿En qué fechas? Sí, aparte va a haber otros dos videomappings más, el 5 de agosto y el 4 de noviembre. Muy bien, bueno, ¿qué duración va a tener? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Los espectadores lo van a ver en un instante. Pues es un espectáculo de vídeo y sonido en el que se va a mostrar un poco la historia de la vida de Carlos V y de la reina Juana, que estuvo encerrada en Tordesillas 46 años. Van a participar alumnos de la Escuela de Música de Tordesillas y también del Colegio de Alejandría, del Instituto de Alejandría. Bueno, ahora ya nos vamos a centrar en lo que es el evento en sí, pero el verano está prácticamente empezando. ¿Qué vamos a hacer en Tordesillas? Bueno, pues Tordesillas está cargado de actividades este año. Es el 5º centenario de la llegada de Carlos V a nuestro municipio, precisamente para entrevistarse con su madre. Y bueno, pues hay teatro, conciertos, bueno, el videomapping que se va a poder volver a ver, etc. O sea, que está cargado de actividades. Recomendamos a todos aquellos que quieran informarse que lo pueden hacer a través de nuestra página web www.tordesillas.net. Muchísimas gracias, concejala, y vamos ahora a ver enseguida el evento, pero antes de nada me pongo aquí en medio de los artistas. Tenemos aquí a Rodrigo Tamariz, muy buenas, Rodrigo. Muy buenas. Daniel Calvo, muy buenas. Encantado. ¿Qué tal estamos? Muy bien, estamos muy bien. Bueno, estábamos comentando un poquito la actividad que vamos a tener delante, pero vosotros sois los creadores, los autores. Sí. Pues lo que vais a ver es simplemente un espectáculo, bueno, simplemente y muy complejo, porque es una técnica de videomapping que estamos realizando en tanto nacional como internacionalmente, sí, y que intentamos llevar la máxima tecnología a nuestra región, porque aquí hay buenos artistas. Este espectáculo trabajan entre músicos, técnicos, guionistas. Tenemos mucha gente en el elenco, pero básicamente es trucar la imagen para que parezca que el edificio sea otro, destruirle, a darle formas, darle imaginación, porque también llevamos la última tecnología, que gracias a Daniel, llevamos la última tecnología que son proyectores, que lo va a explicar él perfectamente. Daniel Calvo, cuéntanos qué es lo que tenemos y por qué esto va a ser tan especial para todos los asistentes aquí en Tordesillas. Bueno, creo que aquí hay una serie de componentes por lo que es muy especial. Tecnológicamente, como ha dicho Rodrigo, trabajamos ahora ya con proyección láser. Hasta hace poco hemos trabajado con lámparas, con xenón, y ahora, por tema de sostenibilidad y desarrollo corporativo sostenible, pues ahora trabajamos con el láser. Cosas especiales que yo creo que al final es el potencial y lo bonito de todos los mappings es que involucramos a la gente local. Es decir, involucramos al coro, involucramos a músicos, y al final este mapping no es solo creación de Rodrigo y mía, sino que es creación de toda la gente de Tordesillas. Muy bien, pues no nos entretenemos más y les dejamos con este videomapping tan especial que nos ha sorprendido este fin de semana en Tordesillas. Vida soñada, caminos inciertos, locura desbocada. Llegué aquí ya sin grandeza, solo por designios de otros. Mantener la paz y salvar mi legado. Así vi por estas ventanas el paso de los años sobre mi piel ya rocosa. Desde aquí, olvido mi reinado y salvo así mi querida Castilla. Telarañas que aprisionan mi corazón hacen que la negrura del mundo se centre en mi habitación, mientras el tiempo cambia. Solo las hijas podrán reconocer a su madre. Cuervos que revolotean acusando mi reinado en el olvido. Muriendo cada día un poco más. ¿Y quién me habló de locura? ¿Quién me obligó a adentrarme en ella? No, no, no importa. Solo fue un pasaje escrito por los ganadores. Un renglón en la historia que me condena y me juzga. Quizás sea cierto, aunque nunca me importó. Y así,
ocultando mi rostro al sol, caminaré orgullosa como hija de reyes y madre de un emperador. Y ahora nos encontramos con Victoria y con Carla, muy buenas. Ellas van a sorprender a todos los asistentes. ¿En qué momento nos encontramos cuando aparecéis? ¿En qué momento? Bueno, pues están cantando los niños, están cantando el coro de niños y no sé en qué momento determinado empezamos a cantar nosotras, ¿vale? Y luego hay otra pausa y luego habla la reina Juana, habla Carlos y cuando él termina volvemos a cantar. Muy bien, bueno, ¿cómo ha sido preparar este momento? ¿Cuánto vais a cantar? ¿Qué vais a cantar? Pues vamos a cantar el mismo trozo un par de veces y va a estar muy bien, lo hemos preparado mucho con mi profesora Victoria, que me está ayudando muchísimo, porque, o sea, increíble lo que me ha ayudado. Y que esté ahora cantando conmigo, pues para mí es mucha ilusión, y más en un proyecto tan genial y tan grande, y no sé, me encanta. Pero es un regalo, ¿no? Para una alumna poder exponerse de esta manera. Pues la verdad que sí, ha sido muy bonito para las dos y yo creo que además nos llevamos muy bien, aparte de lo que yo le aporté como profesora y ella a mí pues, como alumna, ¿no? Nos aportamos. Pues sí. Muchas gracias y seguimos disfrutando de este videomapping de Tordesillas. Thank you.
Bueno, pues ya ha terminado. ¿Qué les ha parecido? Muy bien, muy bien, muy bonito. ¿Qué es lo que más ha sorprendido? Pues todo, las dos chicas sobre todo, las que han salido al balcón. Nos ha gustado las mucho. Que cantaban, ¿no? Muy bien. Estupendo, ha estado. A ver, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Cuando se ha presentado Juana ahí en el balcón, la figura de Juana me ha impresionado, ha estado muy bonito. Y luego las voces han estado guay. Bueno, ¿eh? El contenido, el tema ha sido fabuloso. Y el canto por las dos artistas que lo han hecho, espectacular. Bueno, y el momento en el que parece que el edificio se va a caer abajo. Ah, sí, bueno. Eso impresiona, abajo, que te dan ganas de hacer así. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Qué gusto verles por aquí. Claro que sí. Bueno, un resumen de lo que ha sido el bueno, espectáculo. Me ha parecido muy chulo, pero corto, se ha pasado volando. O sea, bueno, eso es bueno, ¿no? Pero muy chulo, los efectos en tres dimensiones muy chulos. Sí. Y la música y todo, muy bonito, sí. Claro que sí. Mira, Díaz. Díganos algo de espectáculo. Pues que ha estado bien, ha estado corto. Corto, sí. Y me tenía el culo frío del banco. Ah, bien. Bueno, eso puede pasar a veces, claro. El culo frío. Pero a gusto, ¿no? Sí, sí. Sí. Ahora a pasear un poquito y ya está. Ahora a casa ya. Bien. A cenar la leche y a la cama. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ay. Buenas noches. Hasta luego. Pues aquí tenemos a la nieta y a los abuelos, ¿no? Los abuelos, sí, señor. Ah. Digan, está muy bonito. No, no, no le muevo la cabeza, que no hace falta. Está muy bonito, me ha encantado, muy bonito. Sí. Muchísimo. Y bueno. ¿Sabes lo que decía? Otra, otra. Sí, ¿no? Otra. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Pues que nos ha gustado mucho, que ha estado muy bonito. Bueno, y después de ver representada la historia de esta manera tan particular, nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Alfonso, Virginia, todo vuestro. Bueno, bueno, qué bien se lo ha pasado Eduardo este fin de semana en Tordesillas. Vaya videomami más bonito, ¿no? Precioso, muy bonito. Bueno, claro que sí, bien bonito es así también nuestro programa de hoy, porque atención al contenido de la mejor actualidad, Virginia, creo que tenemos aquí a la alcaldesa, ¿de qué municipio? De Cigales, a Pilar Fernández, que empiezan las fiestas, pero antes están de prefiestas. ¿Prefiestas? Si es que no paran. Oye, qué bien suena eso. Y es que aparte tendremos, como siempre, Cultura en Colores. Charo Vergaz nos traerá la actualidad de los talleres infantiles, en este caso, para el verano en el Patio Herreriano. Y también escucharemos lo que nos tiene que traer Sandra Cavia, preguntando a la gente qué es lo que más les gusta del verano. Así que todo esto y mucho más después de publicidad. Pero antes, un poquito de Coca-Cola, Virginia. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello!